Mayagüez inició en sus instalaciones una importante capacitación en manejo y operación técnica de maquinaria pesada y mecánica básica, dirigida a 30 colaboradores quienes desempeñan diferentes labores para la gerencia de cosecha. Este programa de formación está orientado por el abogado Aníbal Matos Rodríguez, instructor del programa de transporte del SENA, quien nos cuenta en qué consiste la Escuela de Operadores. El curso está dirigido a operadores, multipropósitos, conductores de tractores agrícolas, conductores de tractores cadeneo, tiro directo, cosechadores, operadores de alzadoras y operador de tractocamión. El objetivo es que Mayagüez tenga una incubadora en el cual los operadores sean multipropósitos. No hay necesidad de tener los operadores clasificados en X o Y profesión, sino que sean multipropósitos. Si necesitamos un alzador, ahí lo cogemos, un cosechador, ahí lo tenemos. Un conductor de tractocamión también lo tenemos, un operador agrícola, propiamente llamado a labores agrícolas, ahí también lo vamos a tener. La Escuela de Operadores de Mayagüez tiene como objetivo desarrollar entre los participantes destrezas en la manipulación de los vehículos seleccionados, permitiendo resultados calificados, no siendo necesario ningún periodo de práctica adicional para el desempeño de sus funciones futuras. Mi nombre es Julio César González Salazar. Mi meta es ser un operador práctico en todas las áreas, de maquinaria pesada. La especial dedicación y cantidad de horas y metodologías de prácticas con los equipos harán alcanzar un buen nivel de maniobra y operatividad con la maquinaria pesada, familiarizando al aprendiz con todas las funciones del equipo. Para el desarrollo de esta capacitación se ha desplegado una serie de técnicas de tal manera que se pueda aprovechar al máximo las capacidades del aprendiz, teniendo como objeto una destreza inicial adecuada y un total conocimiento del mantenimiento tecnológico de la maquinaria. Steider Caicedo, quien se desempeña en la actualidad como guardavía, recibe esta capacitación como una oportunidad para continuar alcanzando logros. Me parece una gran oportunidad que se nos brinda y que debemos aprovecharla al máximo. Y mi meta es crecer aquí en esta gran empresa como el Mayagüez. Sino no quedarme ahí donde estoy, sino crecer. Ese es mi objetivo, por eso he venido acá a capacitarme. Culminado el programa de Escuela de Operadores, Mayagüez contará con un grupo capacitado para operar maquinaria pesada, colaboradores entrenados para realizar correctamente sus labores y con el conocimiento suficiente para transitar con responsabilidad en las vías. Mi nombre es Pablo Garcés Ruiz, en este momento tengo el cargo de tractorista, oficios varios, en la zona 4 del Ingenio Mayagüez. Esta inducción la recibo con mucho interés porque es importante para las personas que operamos máquinas, porque nos enseñan lo que es la legislación de tránsito, lo que es la simbología en carretera y que es algo muy importante para evitar accidentes. La ejecución de este programa permite que los colaboradores que desempeñan diferentes labores dentro de la compañía se capaciten, amplíen sus conocimientos y puedan calificar un futuro para diversas funciones. Mayagüez, energía en evolución.